¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Yo soy Gamey García Varela y nos encontramos transmitiendo en vivo a través de www.sancristv.com y www.sancrisradio.com, la radio y TV cultural alternativa e independiente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues bueno, hoy estamos muy contentos. Ah, por cierto, también gracias a 99.9 FM, la radio de radios, que también está enlazada a esta transmisión especial, 99.9 FM, Radio de Radios, muchas gracias por su difusión. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de La Abuelita, Resto Botanas Bar, La Abuelita, que esto está ubicado en la calle Real de Guadalupe número 75, justamente media cuadrita después, de hecho menos de media cuadrita de donde se acaba el andador. Así que amigos que nos están viendo, escuchando en vivo, láncense para acá. Hoy se inaugura la exposición Mandalas, es una exposición pictórica y arte objeto de nuestra amiga, la artista plástica creadora Ivette Gutiérrez. Bueno, le paso los micrófonos a Angélica López. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Game, muy buenas noches. Pues muy contentos en esta transmisión especial que estamos haciendo desde La Abuelita Resto Botanas Bar. Les invitamos para que vengan en vivo. Estamos transmitiendo aquí en el andador Real de Guadalupe número 75. Bueno, ya donde... no es andador. Es justo poquito después de donde dejaste. Real de Guadalupe número 75, donde aquí pues los anfitriones les están esperando. Es fin de semana, vénganse para acá. Como hace rato comentaba Gamey, está estará una, hay música en vivo, estará tocando una chica que es de Francia, y Chloe. Estará la inauguración de la exposición de la artista plástico Ivette Gutiérrez. Y pues les damos la bienvenida aquí a los anfitriones. Ahorita vamos a tener a el personal de este interesante lugar para que nos comente unas palabras. Buenas noches, adelante, por favor. Precisamente nuestra amiga Virginia, que es quien da nombre a este lugar, La Abuelita. Y también yo quiero puntualizar que pues también otra de las cosas interesantes de este día, y que también quiero felicitar aquí al staff de La Abuelita, es que precisamente hoy se inaugura la actividad cultural en este lugar, con esta primera exposición y con este concierto de Clo, o Clochet Loops, que es una artista francesa. Abuelita, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Se trata de Virginia Castillo, la abuelita, que precisamente da nombre a este lugar. Cuéntame un poquito, Virginia. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo está la onda aquí en La Abuelita? Ahorita muy contentos con la gente aquí. Como bien dices, es nuestra primera exposición cultural y esperemos que haya muchas más. Contentas de tener a Ivette, a Chloe, que va a cantar hoy con nosotros. Y pues con toda nuestra gente que siempre nos sigue aquí, ¿no? Excelente. ¿Me puedes contar un poquito del concepto de La Abuelita? La abuelita, yo soy abuelita de 3, afortunadamente, pero aquí ya me volví abuelita como de 100. Abuelita de todos, ¿no? Sí, bueno, el concepto de la abuelita es también por la casa, que es una abuelita, es una casa vieja, como nuestras abuelitas. Claro. ¿No? Y bueno, que la gente se sienta como en casa de la abuela, querido, apapachado, que coma rico como en casa de la abuela. Cuéntame un poquito cuáles son las especialidades culinarias de la abuelita, Resto Bar. Nuestras especialidades son las carnes, como sabes, y ya saboreado, Jamey, no digas que no. Sí, pero una cosa es que yo diga a que cuente la verdadera abuelita. Bueno, nuestra especialidad pues es la rachera, la chistorra, costillitas, papas abuelita, obviamente el flan de la abuelita que no puede faltar. Claro. Y pues que todo el mundo le gusta, precios accesibles y además nuestro caguamón de 33 pesos. Oye. Oh, yes. Eso está increíble, ¿no? Increíble de económico, ¿no? Sí. Caguamón a 33 pesos aquí en La Abuelita. Y además, pues bueno, como siempre comentamos, pues además, pues toda la iniciativa y la difusión cultural que se le está dando ahora en este primer evento, esta primera exposición aquí. Pues amigos, sí, déjense venir, estamos en Real de Guadalupe número 75, ¿sí? Justamente donde deja de ser andador esta calle de Real de Guadalupe. Así es. ¿Cuándo abre La Abuelita? Abre de miércoles a lunes, de 12 a 12.
y abrió en mayo, ¿no? El 15 de junio, ayer, antier cumplimos 2 meses y contentos con toda la banda que viene aquí. Excelente, pues qué buena onda, ¿sí? Esperamos que sigan y que hoy nos acompañen todos. Hemos tenido eventos musicales, pero hoy es nuestra primera evento cultural, artístico. Exactamente, sí. Y bueno, pues ahí tenemos en la pantalla una mandala, unos jarrones con precisamente las mandalas de nuestra amiga Ivette Gutiérrez, que es la artista que presenta... Ivette ya anda por aquí. Ivette como que tiene pánico escénico y no quiere contarnos, pero ya aquí estamos por aquí. Vamos a dejarle el micrófono a Ivette para que nos cuente un poquito de su obra, ¿va? Claro. Muchas gracias, Ivette. Hola, Ivette, qué gusto ya tenerte por aquí. Y pues bueno, ya estamos pasando en pantalla un poquito de tu obra, de la que tenemos aquí justamente en el centro de esta parte de la abuelita. Cuéntanos un poquito, Ivette, ¿por qué mandalas? Pues mira, no sé, desde hace 12 años, un día empecé a dibujar los mandalas, ¿no? Sin saber qué era un mandala. No tenías idea del poder que tenía esta onda. No. Entonces lo empecé a dibujar y de ahí fue creciendo, como evolucionando, ¿no? Ya más en el arte. Primeramente fue algo como para relajarme y ya, ¿no? Claro. Pero pues el mandala es algo muy, muy especial. Y pues yo lo plasmo en todo lo que pueda, ¿no? Claro. Y más que nada, o sea, yo creo que lo bonito ahí es de que comienzas a hacer la obra con mandalas, ¿sí? Como dices, sin saber qué es, pero pues ahora sí que te late, ¿no? Ahora sí que tomas esa misma energía de una forma natural, sin saber qué rollo con eso, ¿no? Sí, pues el mandala realmente es algo totalmente universal, ¿no? Sí. En muchas culturas, pues, se hace el mandala, ¿no? Es como un punto, sale del centro hacia afuera, ¿no? Pero es como el planeta, el universo, todo. Es la, ¿no? Es la ahora sí que la magia de la geometría, sí, ¿no? Sí, la geometría sagrada y todo eso, ¿no? Exactamente. No, pues qué chido. ¿Cuántas obras entonces tienes aquí expuestas? Ahorita son 13. 13 obras, ¿sí? A ver, cuéntanos un poquito de la que tenemos en pantalla, que es estos jarrones, precisamente. Sí, bueno, esos... Pues me encanta pintar jarrones, ¿no? Jarras, jarrones. Porque es como muy... Me parecen muy decorativos, muy bonitos. Ajá. Es de lo que más me ha gustado pintar. Chido. El barro, sí. Y cuéntame un poquito, más o menos, por ejemplo, estos jarrones, estas obras de arte objeto, ¿a qué costo están? Pues mira, la verdad es que yo soy muy... Me enfoco mucho en que la gente pueda comprarlo, ¿no? Ajá. Si le gusta a alguien mi obra, pues que lo pueda comprar. Y bueno, están entre 200, 100, 300. Oye, pues increíblemente económicas, ¿eh? No, pues amigos, la verdad que vale la pena que se den una vuelta estas semanas que va a estar esta exposición Mandalas. Hay obra pictórica, hay arte objeto. Sí, ¿nos puedes contar un poquito, Ivette, los objetos que son? Pues pinto... Además de jarrones, pues. Sí, ahorita tenemos una silla, una mesa, espejos sobre bateas, ¿no? Las bateas de madera que hacen aquí en Chiapas. Ajá. Me gusta mucho decorarlas, ¿no? Pues me gusta como la decoración, mucho. Que decore la casa, el espacio, ¿no? Por ejemplo, el espejo, no sé si ya lo vieron. ¿No? El espejo, tú te ves en ese espejo y es todavía o sea, te ves así hermoso porque el marco, pues es... Ajá. O sea, es como mi intención, ¿no? De que casa... Ese espejo mágico, hasta claro, yo me veo hermoso. De que en tu casa... que en tu casa te puedas ver hermoso, ¿no? Bueno, todo el tiempo puedas ver algo bonito. Claro. Más de lo bonito que ya es, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué precio tiene este espejo? Pues los espejos están entre 500, 600, dependiendo el dibujo y la decoración. Oye, pues qué chido, ¿eh? ¿Y la silla, por ejemplo? Igual, 600. Oye, pues buenísimo, la verdad es que aprovechen, amigos, y visítenos aquí en Real de Guadalupe número 75, justamente pues donde termina el andador, a media cuadrita de donde termina el andador, aquí va a estar esta Expo Mandalas, arte objeto. Y también pintura
de nuestra amiga Ivette Gutiérrez. Entonces, entre los objetos y las pinturas, son 13 obras. ¿Sí? ¿Los cuadros en cuánto están? Bueno, los cuadros sí varían un poco, ¿no? Porque son distintos. Eso ya sería cuestión de... Al que le guste me pregunta y yo ya... O sea, todavía a negociar, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Oye, pues buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Pues Ivette, muchísimas gracias, de veras, ¿eh? Y felicidades. No, a ti, qué a bueno ti. Que estás aquí. Y qué bueno que este espacio, la abuelita Resto Botanas Bar, pues ahora sí que se introduce con esta primera exposición. Sí, está muy padre. Que yo creo que va a ser, pues ahora sí que el inicio de muchas, muchas exposiciones con diferentes artistas, como tantos artistas importantes que hay aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ok, muchas gracias y los esperamos. Claro, claro. Amigos, pues entonces ahorita en un momento más ya va a iniciar también el concierto, la inauguración de esta exposición Mandalas Arte Objeto. Déjense venir, amigos, que nos están escuchando por FM 99.9 FM, la radio de radios, que retransmite la señal de San Cris Radio y San Cris TV. Y ve, pues, ¿qué más nos cuentas? ¿Algo más que quieras compartirnos? Pues bueno, nada más que, la única cosa que puedo decir es que lo que me encanta es que los vean, ¿no? Y claro, logren entender ya viendo el arte que yo hago, lo que quiero decir con eso, ¿no? Entonces los espero que vengan para que entiendan más o menos lo que es un mandala, ¿no? Y que lo sientan y lo vivan. Claro. Oye, y cuéntanos a esta chiquita que está aquí contigo. Bueno, ellos son mis hijos, ellas... Hola, ¿cómo te llamas? Sofía. Sofía. Sí, ellos son mis ayudantes, ¿eh? Tus ayudantes, mis excelente. Mis inspiradores. Excelente. Y este es Sirio. Hola. Hola, Sirio, ¿cómo estás? Le da risa. Sirio. Sirio y Sofía. No, pues qué bien, qué bien. Felicidades, Ivette. Gracias. Qué gusto que tengas esos chiquitos tan bonitos. Sí. Y que son tu inspiración para las obras. Buenísimo. Bueno, pues aquí los esperamos y estamos hasta las 12. Hasta las 12 aquí vamos a estar. Y bueno, una semana con las obras aquí. Excelente, perfecto. Muy bien, pues recordamos otra vez la dirección, amigos, déjense venir. La abuelita Resto Botanas Bar está ubicada en la calle Real de Guadalupe número 75, justamente en media cuadrita de donde acaba el andador. Estamos transmitiendo en vivo a través de San Cris Radio y San Cris TV, la radio y la TV cultural, alternativa e independiente aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos conversando con nuestra amiga Ivette Gutiérrez, la artista que presenta el día de hoy esta exposición Mandalas, Arte Objeto. Esto va a estar aproximadamente una semana nada más, Ivette. Pues bueno, de una más o menos, ¿no? Una semana, unos 15 días. Sí. Pues. Esperemos que esté menos, ¿no? Media semana y que se venda todo. Aunque te diré que la verdad, a los precios que estás dando y con la calidad de esta obra, la verdad es pues que... Pues es que a mí me encanta pintar, ¿no? Y me encanta que la gente se lo pueda llevar. Claro. No que sea así inalcanzable, ¿no? Claro, porque como que a veces hay artistas que se la pasan coleccionando su obra, ¿no? Muy bien, amigos. Pues bueno, aquí estamos con nuestros amigos de Cloche Loops. Y pues bueno, cada vez hay más personas. Chloe, adelante, Chloe. Bienvenida. Pues bueno, ella es la artista originaria de Francia, que se presentará en un momento aquí en la abuelita Resto Bar, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Gracias, amigos. Chloe, ¿cómo estás? Ay, me siento bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito. Pues bueno, en un momento va a iniciar tu concierto oficial aquí. Bueno, mini concierto, mini sí. Concierto, ¿no? Ahora sí que cortito, pero muy esencial, ¿no? Sí, importante. Exactamente, sí. Cuéntame un poquito, ¿quién es Chloe o tu otro apellido, ¿no? Vestidura, ¿no? Cloche Loops, ¿no?
Va, pues yo, la verdad, este evento es totalmente improvisado, porque yo sepé ayer que estaba exposición, y desde 2-3 semanas yo sabía que Ivette estaba preparando su exposición. Entonces, claro, lo que estoy aquí hoy es totalmente improvisado y yo estoy feliz y agradezco de estar aquí. Excelente. Sobre Chloé Drouet es mi nombre. Entonces estoy de Francia, pero tengo familia en muchas partes del mundo, soy mestiza. Y mi apellido Clochette Loops, ¿por qué Clochette Loops? Clochette es campanita. Claro. Y Loops es por la Loop Station, el instrumento que utilizo por mi música. Entonces quería guardar un poquito de Clochette de Francia, ¿no? Y la modernizar y va. Y mi música es música del mundo. Yo soy autor, compositor y trabajo duro para vender mi música. Y estoy grabando mi primer disco aquí en San Cristóbal. Excelente, pues felicidades, qué bueno que te adhieres a toda esta familia de artistas que hay aquí en San Cristóbal de las Casas, porque la verdad es que es un ambiente increíble. ¿Por qué estás en San Cristóbal? ¿Ya radicas oficialmente aquí o estás de paso? Yo soy aquí hasta que mi álbum termine. Yo estoy aquí y yo pienso regresar para diferentes eventos, como el Festival de Jazz o cosas así, que se hicieron la tercera o cuadrada años del Festival de Jazz, con el Dada, todo eso. Y yo llegué una vez allá y me pareció muy interesante. Y yo sé que hay muchos eventos aquí en San Cristóbal y que yo quiero ser parte de estos, algunos al menos. Excelente, pues muchas felicidades. Y bueno, y respecto a género, ¿en qué género definirías tu proyecto musical? Sería Jazz Fusion. Jazz Fusion. Excelente, muy bien. Pues amigos, déjense venir en un momento más. Clo iniciará este mini concierto en esta inauguración de la exposición Mandalas Arte Objeto de Ivette Gutiérrez. Cuéntanos como cuántas canciones vas a tocar, cómo va a ser la dinámica. Bueno, yo trabajo mucho improvisando, yo sigo mi feeling, siempre sigo mi feeling. Y entonces voy a hacer algunas canciones. Una que es Monkey, que yo dejé en internet, ¿verdad? Que se puede descargar ya. Y las otras son más sorpresas, ¿verdad? Porque poco a poco estoy escribiendo. Entonces, mucho trabajo. Lo que voy a hacer no puedo decir porque voy a hacer lo que siento. Claro, lo que sientas en el momento. Entonces. Y yo sé que excelente. Ahorita con todas estas pinturas y toda esta alegría, yo sé que estoy bien cargada, entonces me siento como conectada con Ivette, con su trabajo, porque yo vi solo algunas de sus obras y a mí me habla mucho algunas pinturas, especialmente una que es solo con puntitos. El mandala a mí me habla mucho también. Claro. Toda la filosofía del éfemère, como de lo que no se queda, de lo que se va. Y no importa si se va, aquí estaba, o aquí estuvo. Claro. Entonces, es muy, como, muy interesante y yo estoy muy orgullosa de su arte. Perfecto, pues muchísimas gracias, Clo. Gracias a ti. Gracias, gracias. Y pues aquí seguimos, aquí estamos. ¿Ya vas a iniciar? Ya casi, excelente. Bueno. Gracias, Clo. Pues entonces aquí te esperamos para que inicie la música y pues seguimos transmitiendo en vivo a través de www.sancristv.com, la TV y radio cultural alternativa e independiente en San Cristóbal de las Casas. Hacemos una pequeña pausa, ¿sí? Y regresamos ya cuando inicie la música de Clo o Clochette Loops, sus 12 investiduras artísticas de esta cantante francesa que nos acompaña en esta inauguración de la muestra pictórica Mandalas, exposición pictórica y de arte objeto de nuestra amiga la artista plástica Ivette Gutiérrez. Regresamos, amigos, déjense venir, estamos en vivo transmitiendo desde Real de Guadalupe número 75, la abuelita Restobar, por www.sancristv.com. Regresamos.
pienso empezar con una canción que es la última canción que grabé, que se llama Jaja Reading. Es una canción, bueno, se llama Jaja Reading, entonces es muy claro de qué habla esta canción. Las canciones que hago son canciones propias por la mayoría. Estoy escribiendo en español, en inglés y en francés. Escribiendo también las partituras y todo el arrangement de la música. Yo soy de músicos de escuela de jazz, pero yo soy también de músico de restaurante, de discoteca, de calle. Toqué mucho en Barcelona, toqué mucho en Francia, en diferentes ciudades, que sea en la calle o en los festivales o en los lugares donde hay arte. Y bueno, aquí en San Cristóbal encontré una casa, vamos a decir una familia, y espero que esta ciudad me acepta y que yo puedo seguir tocando y cantando, porque yo nací por eso. Mi familia son músicos, el arte es en mi sangre y yo vivo por eso, simplemente. Entonces disfrutamos la comida, la exposición y tenemos buenas noches. Jaja Reading, oh, 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 Jaja
and happiness with son cerca. Entonces esta canción habla de, bueno, de esta selva de Montebello y también de la selva urbana, porque son selva bien distinta, pero son misma intensidad, ¿no? Entonces voy a tocar esta canción que se llama Les Frères de l'Ombre, voilà, los hermanos de luz. Thank you.
Yo te sigo a ver cómo suena esto. No importa, qué chido. Bueno, la próxima canción. La próxima canción es un covers, un remix de Sweet Dream de Marilyn Manson y Eurythmics. La influencia de los dos. Baby, I'm playing with fire.
Bien, amigos, pues seguimos transmitiendo en vivo desde la abuelita Resto Botanas Bar. Estamos en Real de Guadalupe número 75 en la presentación de la cantante francesa Chloe. Es una jazz fusion, ya fusión de jazz. Sí, estamos en vivo en el marco de la exposición pictórica y de arte objeto Mandalas. Y pues estamos muy contentos, esta es la primera exposición pictórica, el primer evento cultural oficial de este lugar, la abuelita Resto Botanas Bar. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.sancristv.com. Visítanos, síguenos, Real de Guadalupe número 75 en el centro de San Cristóbal de las Casas. Desde aquí estamos transmitiendo en vivo esta señal por www.sancristv.com.
Vamos.
Amigos, pues seguimos en vivo transmitiendo la inauguración de esta muestra pictórica, de esta primera exposición en la abuelita Resto Botanas Bar. Les invitamos a todos los amigos que nos escuchan por 99.9 FM, la radio de radios, que retransmite la señal de San Cris Radio y San Cris TV, estos portales que son la TV y la radio cultural alternativa e independiente. Estamos en este nuevo centro cultural Abuelita Resto Botanas Bar, que desde hoy funge como tal, con esta primera exposición de mandalas. La verdad merece mucho la pena que vengan aquí, y pues bueno, está interpretando una música exquisita, una música de fusión jazz, nuestra amiga Chloe, cantante francesa. Estamos en la calle Real de Guadalupe número 75, Real de Guadalupe número 75, en esta actividad de la abuelita Resto Botanas Bar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más transmisión en vivo. Pues bien, amigos, seguimos transmitiendo en vivo. Ya estamos llegando a la parte final de esta transmisión especial desde la abuelita Resto Botanas Bar. Y pues bueno, yo quiero saludar a un gran amigo que nos acompaña por aquí. Se trata del maestro Juan Chabuc. Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Y es un privilegio estar aquí con todos, con la energía de todos, aunque no los conozca, pues, no, pero sí veo rostros nuevos, rostros conocidos, y creo que van a venir muchos más para conocer qué hay aquí en el restaurante La Abuelita. Y en realidad es una buena propuesta eso de incluir arte, porque el arte a veces lo dejamos fuera de nuestro entorno cotidiano, de nuestro diálogo cotidiano, y hacemos que nos interesan más cosas que nos destruyen, y en cambio el arte nos motiva, nos estimula. Y pues tienes mucha razón, Juan, la verdad es que qué gusto que cada vez más lugares, más establecimientos, pues tengan esa iniciativa aquí en San Cristóbal, ¿no? De también igual, pues digo, no está peleado a la cuestión del restaurante, del bar, de poder pasar un momento agradable junto con actividades artísticas de buen nivel. Así es, pues ya tiene tiempo que conozco a Ivette y descubro su trabajo en que a través de sus mandalas, a través de una composición así
una forma de fluir la energía, el color, su paciencia, su estrés, su alegría, su tristeza y todo, pero ya llevándolo a ese nivel de sublimarlo, de hacerlo más sublime, más artístico, hace que su trabajo sea tan atractivo visualmente, pero tan profundo también, porque es también la forma en que se dispersan las energías aquí en la vida, en toda materia, en toda creación, en todo lo que existe. Y la forma en que lo logra Ivette es algo tan completo en cada obra, en que hace que sea pues digno de observarlo detenidamente. Así es, Juan. Y pues es muy valiosa tu opinión, ya que viene de uno de los artistas plásticos, pues bueno, más destacados, más conocidos aquí en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, aunque bueno, tú Juan, no eres originario de San Cristóbal, eres de Las Margaritas, tengo entendido, así ¿verdad? Así es, allá nací, pero ya tengo años viviendo aquí en San Cristóbal, pero es también un lugar para un centro de operaciones, pero realmente donde expongo, donde puedo mostrar mis trabajos es más fuera de este espacio, pero creo que en ningún lugar se puede subestimar o sobreestimar. Todos los lugares pueden tener su propia energía muy fuerte, muy intensa, y en este caso el espacio de aquí de La Abuelita, yo siento que si me dan esa oportunidad de exponer aquí, yo siento que eso es muy interesante, porque es también un diálogo constante con diferentes personas que acuden en este lugar. Efectivamente, pues un lugar muy recomendable. Les recordamos, estamos transmitiendo en vivo, bueno, ya llegando a la parte final de esta transmisión en vivo, desde Real de Guadalupe número 75, y pues creo que hemos cumplido el cometido. Ha habido muchas personas que están muy contentas aquí con las actividades culturales, con el concierto de Clo y con esta muestra pictórica y de arte objeto de nuestra amiga Ivette Gutiérrez. Y pues qué gusto convivir con artistas como de tan buena onda, tan grandes amigos, como es el caso de Juan Chabuk y Alejandro Ramón también. ¿Y quién sí más? Pues Ivette, que es la anfitriona ahorita. Exactamente, Ivette, sí. También un saludo y gracias a Javier Montiel y a Virginia Castillo, la abuelita, que ahora sí que grandes anfitriones y también y un teatro excelente. Sí, la Clo, gran artista aquí de Francia. Efectivamente, Clo, así es. Sí, Juan, pues también tenemos aquí a Usmar Zabaleta, que también es un artista de San Cristóbal, originario de aquí. Sí, hay que entrevistar a Usmar. Creo que ya está diciendo que no, ya le está dando el pánico escénico. ¿Cómo estás, Usmar? Muy bien, buenas noches. Pues, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta noche de la primera exposición en La Abuelita Resto Bar, Usmar? Pues, la verdad sí es muy bueno, como decía aquí Juan, que realmente se pueda promover el arte, ¿no? Y que se hagan distintas actividades para esto que es este lugar, La Abuelita. Excelente, pues muchas felicidades, Usmar. Yo creo que próximamente estaremos promoviendo una muestra pictórica tuya también. Una nueva muestra. Excelente. Pues amigos, pues muchas gracias Akbal, Javier, por este espacio. Gracias por permitirnos a la realización de este programa en vivo. La Abuelita Resto Bar, yo vuelvo a repetir, la dirección es Real de Guadalupe número 75, y también, pues bueno, la página web está en construcción, pero sería www.laabuelitarestobotanasbar.com. Yo soy Gamay García, y pues si nadie quiere hacer algún otro comentario, sí, todo está aquí, sí, ya listo, pues creo que por ahí a Juan Chabuk está hablándole a nuestro amigo Alejandro Ramón, sí, pues bueno, ya creo que daríamos por terminada esta transmisión especial, pero creo que aquí viene nuestro amigo Alejandro Ramón. Ay, aquí está, perfecto. A ver, vamos, si quieres allá donde estabas, mejor. Para pasarte la cámara, para enfocar la cámara. Excelente, pues estamos con nuestro amigo Alejandro Ramón, también artista plástico. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Gamay, muy bien, buenas noches. Pues aquí compartiendo con Ivette la
inauguración de esta exposición. Y pues contento aquí con todos los demás. Excelente. ¿Y qué nos puedes decir acerca de tu obra, de tu trayectoria, tú en lo personal? Bueno, últimamente no he producido mucha obra, pero tengo en exposición frente al Dadas en Pizca de Canela unas obras ahí, en el Kinoki tengo otras. Y pues bueno, próximamente les avisaré cuando haya alguna otra exposición. Excelente. ¿Y dónde podemos encontrar tu obra ahorita, nada más ahí en la Pizca de Canela? ¿Tienes alguna web o algo donde podemos encontrarla? El Facebook en internet. Facebook en internet, como buscamos como Alejandro Ramón. Exacto, como Alejandro Ramón. Alejandro Ramón. Y ahí encuentran en las fotos toda la galería. Excelente, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartirnos, Alejandro? No, eso es todo. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues entonces, si nadie más tiene algo que agregar, muchas gracias a todos los que colaboraron para hacer realidad esta transmisión especial desde la Abuelita Resto Bar. Muchas gracias, Clo. Muchas gracias, que ya está retirando ahora sí que todos sus instrumentos y sus cosas para realizar, que me parece, otro concierto por aquí. Bien, pues yo soy Gamay García, muchas gracias, y pues bueno, nos estaremos viendo en la barra programática de San Cris Radio y San Cris TV, repito, www.sancristv.com, la TV cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Te invitamos a que nos acompañes, todavía vamos a estar un buen rato aquí después de cerrar la transmisión, en Real de Guadalupe, número 75, en las instalaciones de la Abuelita Resto Botanas Bar, un lugar donde puedes encontrar una gran variedad de botanas, de comida deliciosa, estilo mexicano, y también arte. Esta exposición Mandalas Arte Objeto, de nuestra amiga Ivette Gutiérrez, que durará aproximadamente unas 2 semanas. Nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima. Los esperamos aquí en La Abuelita Resto Bar, Real de Guadalupe, número 75. Muy buenas noches.